Estamos acá en la zona del Hospital San Juan de Dios. Estamos llevando adelante el proceso de poda a nuestra ciudad. Ustedes saben que nuestra ciudad tiene una especie de árboles enorme, con cientos de especies en cada rincón del municipio. Y contarles que hemos llevado, de lo que va de este mes, más de 7.000 árboles podados. El año pasado fueron 23.000 y la idea es que este año sean 28.000 árboles, para de alguna manera emparejar y empatar tantos años de poca poda, y que la verdad también a la especie le viene muy bien porque se fortalecen. Y no es solo el tema de lo que es un árbol, es el tema también de la seguridad, es el tema de la limpieza, es el tema de los grandes vientos. Cuando hay grandes vientos en nuestra ciudad, los más castigados siempre son los árboles, y lo que suele ocurrir es que caen sus ramas. Sus ramas pueden o causar un accidente o tapar un conducto pluvial para que se vaya el agua y que eso haga que no se vaya. Así que este es el compromiso. El municipio cuenta, como la mayoría de los que viven en nuestra ciudad saben, con una línea que es el 147. Es una línea que creamos exclusivamente al vecino para que la usen permanentemente. Pueden llamar ahí, pueden pedir su poda. 147, y la cuadrilla de espacios públicos, encabezada por Leguizamón como secretario de esa área, acudirá en el plazo que ellos le digan para llevar adelante ese pedido. Esta herramienta es justamente para efectivizar las soluciones y que ustedes tengan un canal con la municipalidad para resolver conflictos. Así que simplemente eso, un gran gusto y a seguir trabajando juntos.